Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like. Estamos en Heilbreak. Dios mío, ¿cuánto tiempo hace que no entra Heilbreak? ¿Por qué haces esto, Crystal? Pues no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea, porque a ver, es un juego que me gusta, no digo yo que no, pero es que se me ha vuelto un poco tan repetitivo que a veces me cuesta ponerme a grabarlo, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a ver porque sé que hace unos días ha habido una nueva actualización y quiero ver las cosas que hay. Sé que han puesto como que algo nuevo en el museo, han puesto cosas en el aeropuerto, algo de la ciudad. Ostras, ostras, porfis. Venga, venga, rápido. Antes de que venga ese policía. ¡Socorro! Ah, no, espérate, que no hay policía, ¿vale? Yo preocupándome aquí de la vida y solo hay un coche vacío sin más, ¿vale? Sé que en la ciudad también han puesto algo de policía, o lo han renovado. Entonces quiero ver todas esas cosas con vosotros para que por los comentarios me digáis vuestras opiniones sobre todo. Si ya lo habéis visto, si lo habéis jugado o si no. Yo quiero saber la opinión aquí de todo el mundo. Vale, ya tengo mi arma. Pensaba que era la tienda de donuts. Es que ya estoy totalmente desajustada, ¿sabéis? O sea, ya no sé dónde están las cosas en este juego de tan poco que entro. Vale, lo que sí que recuerdo es que aquí yo tenía mi técnica de agacharme para que si viene la policía, normalmente no se ponen a mirar detrás del mostrador. Simplemente entran, no hay nadie, nos vamos. Pero yo tengo el truquillo, me pongo por aquí abajo agachadita y nadie me ve y me dejan robar tranquila. O bueno, robar, digámosle, saludar a mi amigo, el de la tienda de donuts, que queda más bonito. Así que vamos a ver, yo cojo ya el helicóptero, porque también si entramos a la fábrica de uranio aquella, que no sé si era uranio al final o no era uranio, pero vaya, que si entramos a la fábrica, creo que el aeropuerto no, ¿qué es lo que quiero decir yo? El helicóptero, ¿vale? Es que no me salía aeropuerto, avión, quería decir algo, pero no sabía exactamente el qué. Pues la verdad es que es más rápido y ya sabéis que pierde valor cuanto más tiempo se está y entonces con el helicóptero pues imagino que pierdo muchísimo menos tiempo. A esto todavía le quedan 150 segundos. Yo creo que en 150 segundos, que viene a ser pues como 2 minutos y algo por ahí, si mi cálculo no falla, porque ya sabéis que en estos momentos cuando yo estoy grabando y estoy con la cabeza en todas partes, pues no me salen bien los cálculos. Pero oye, que podemos tratar de venir por aquí. En lo que pasan esos 2 minutillos, a ver, ¿se puede o no se puede? Es que creo que... ¡Oh, sí que se puede! Vale, esto por aquí... No, aquí hay algo que falla. Aquí... Perfecto, esto... ¡Y maravilloso! ¡Cristal lo ha conseguido! Vale, ya estoy. Ya estoy, no hay que preocuparse. La última vez me salió mal porque no recordaba que había que agacharse, ¿vale? Pero ya está, lo tengo todo controlado. Estoy perfectamente capacitada para hacer esto y yo no me acuerdo de cómo se juega. Qué miedo, vale, aquí puedo pasar sin ningún problema. Hola, compañerísimo. Ah, no, no hay nadie. Pues antes he visto a alguien y pensaba que seguía por aquí, pero va a ser que no. A ver, esto seguro viene por aquí porque no hay otra. No, no, no. Esperad, esto puede venir por aquí y este por aquí. Ah, aquí hay otro. Vale. Este tiene que venir por este lado. Imagino que este sin ningún problema por aquí. ¿Dónde está el morado? Ostras, el morado tiene que venir por todo el medio. ¿Es cosa mía o esto tiene que ser así? ¡Uy! ¿Lo he conseguido? ¡Sí! ¡Lo he conseguido! Ahora solo tengo que saltar y marcharme. ¡Corre, corre, Cristal! ¡Tú puedes! ¡Ay! ¡Coge el helicóptero! ¡Que ya estás perdiendo el tiempo y no puede ser! Venga, 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 venga. Rápido, rápidamente. Perfecto, ya lo tengo todo controladísimo. Jo, me da mucha rabia que de los 6.000 y pico que puedes conseguir, nunca vayamos a conseguir el máximo porque, bueno, nunca vayamos a conseguir el máximo. Nosotros no, pero yo ahora dándole vueltas así rápidamente a la cabeza, los hackers lo consiguen porque se le teletransportan en un segundo y tendrán todo el dinero. ¡Qué estafa más grande, ¿no? Por favor, todo el mundo, fuera los hackers. Heilbrea, por favor, banéalos a todos. O mejor, en vez de banearlos, obviamente quita que puedan utilizar todo tipo de hacks y los metes en la isla que hay para ellos. Que simplemente puedan ver a la gente andando por ahí y que no puedan hacer nada más. Que miren desconsolados la vida pasar y ya está. Y que piensen en lo que han hecho y, no, y que no puedan jugar, que solo puedan ver a la gente jugando. Pero claro, obviamente que no puedan seguir utilizando los hacks porque entonces están en la isla capturados
Y de repente, ¿qué es lo que pasa? Que se descapturan porque se vuelven a teletransportar a otro lado. Que por cierto, yo el otro día miré así rápidamente y acabo de encontrar un maletín. Así que nos olvidamos de lo que estábamos diciendo, ¿no? Creo yo que es bastante conveniente. Espero que no venga nadie por aquí y no me abra esto. Porque entonces me caigo abajo y no es algo que me apetezca mucho, la verdad. La acabo de dar, ¿por qué no me la ha dado? Por favor, pero si se ha completado todo. Nada, me están vacilando. Aquí solo me quieren hacer perder el tiempo. Vámonos, que tenemos cosas más importantes que hacer. Como por ejemplo ir al museo, porque esos 2 minutos ya han pasado. Y yo creo que hemos perdido la oportunidad de ver el museo nuevo por dentro. Pero ¿por qué hago este tipo de cosas? Es que ya, claro, ya no me acuerdo ni cómo se conducen los helicópteros. Es lo que tiene. A ver, Crystal, comprométete, por favor, a intentar entrar más veces en Helbreak. En hacer algo más con tu vida. Vale. ¡Oh! ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡Sí! ¡Estoy dentro! Quiero ver el museo. ¿Qué es lo que tiene de nuevo? ¿Alguien me lo explica? Porque yo no estoy viendo gran cosa nueva. O sea, yo por aquí sigo viendo la rosquilla gigante, todo igual. No, no sé, hay algo que yo no estoy terminando de comprender, la verdad. Esto sigue igual. Oye, todo el mundo. Ya han pillado todo. ¡No! ¡La momia sigue siendo mía! ¡Maravilloso! Oye, espero que no me echen. Que por lo menos me dejen terminar de coger algunas cosillas, ¿no? Como mínimo. A ver, no me quiero dar. Así que vamos a tratar de venir por aquí. Pero, ¿y qué es lo que hay de nuevo? Vale, este gigante quizás antes no estaba, ¿no? Es lo único que me da la impresión. Es como que simplemente han cambiado un poco. Oh, por aquí no hay nada nuevo. A ver, ¿qué es lo que tengo? Ostras, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para conseguir robar alguna cosa? Es que todo el mundo se ha llevado todo. Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. ¡Ay! ¿He muerto? No he muerto, pero tampoco he conseguido el cuadro que quería. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué sufrimiento más grande! ¡Que no me da tiempo! ¡Que no puedo agarrar nada más! Claro, ¿será que tengo la mochila llena a lo mejor? Y esto antes no me dejaba. No, es que creo que ya han arreglado el bug este que antes podías coger las cosas. ¡Ay, Dios mío! ¡Que muero! Vale, ya estoy aquí arriba. Aquí no muero. ¿Qué me quedan? Dos cosas. ¿Alguien me puede disparar? Oye, ¿tú qué eres? Tú no eres policía, ¿verdad? ¡Qué sustito me acabo de llevar! ¿Alguien puede disparar a algún lado para yo conseguir estas cosas? Pero bueno, es que básicamente lo veo igual, salvo que quizás tenga algunos colores, el material sea un poquito diferente, pero prácticamente lo veo todo igual. Dicen que ha refrescado la imagen, pero bueno. Sí, podría decirse que mínimamente esto está un poquito mejorado, como que se ve más cool, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma así refinada, pero la verdad es que yo no veo gran cambio. En el museo, por lo menos. No sé si en otros lados sí que habrá algún cambio más notorio, más exagerado, más que se vea a simple vista. Pero el museo lo veo prácticamente igual. Simplemente eso, que quizás los materiales o los colores son algo diferentes y se hacen ver más guays, por así decirlo. Pero ya está, poco más, la verdad. A ver, aquí acaban de entrar policías. ¿Aquello era un policía, compañero? Dímelo, por favor. ¿Me lo puedes asegurar o no me lo puedes asegurar? Es que no lo tengo muy claro. Y tengo un poquito de miedo de ir por allí y de repente encontrar. A ver, yo voy a ir. No, es que no puedo sacar. Oh, Dios mío, qué miedito. Vale, no, aquí no hay policía. Camino despejado. He estado sufriendo por nada. ¡Bien! Nivel 2. Madre mía. Desde que pusieron la Season 3 todavía. Es que prácticamente creo que entré una vez, como mucho dos. Es que nivel 2, es que no puedo entrar a ningún sitio, qué triste en mi vida. Pero bueno, vamos a darnos una vueltecita, sobre todo ahora por la isla esta de los hackers que sé que han puesto algo más, como un barco o algo, y quiero verlo, a ver si tiene algo de especial o no, básicamente. Pero ahora vuelvo a pasar otra vez por aquí y vuelvo a encontrarme un maletín. A ver, ¿apostamos o no apostamos? ¿Conseguiré obtener el premio de dentro o no? ¿Será otro maletín? No, vale. Este no era un maletín estafa. O sea que yo me alegro de haberme parado a recogerlo. Maravilloso. Este de aquí sí queda desaparecido. El que estaba encima de esto. ¡Ay, mirad el barco! ¿Pero y esto para qué será? ¿Alguien tiene idea de para qué será el barco? Me gustaría poder navegar en él. Sería maravilloso, ¿os imagináis? ¿Podemos subirnos? Es decir, si yo aparco aquí mi helicóptero, ¿por qué no voy a poder subir? Claro, hay algo que se pueda coger. Sería maravilloso si pusieran algo para robar dentro del barco, ¿no? Tipo una rendija que podamos pasar y luego salimos por la parte de abajo, qué sé yo. Algo guay. A ver, el barco mola, pero si tuviese alguna utilidad, pues molaría mil veces más. Y ya por último, me gustaría, sí que sí, revisar tanto esto de la ciudad que decía de policías que había cambiado.
que imagino que se referirán a esto, ¿puede ser? No lo sé, es que yo, de verdad, perdóname, a lo mejor es que yo no me entero de los cambios, pero es que lo veo prácticamente todo igual. ¿Era la comisaría o algo de policía? Sí, la police station, algo así, lo que había cambiado en la ciudad, pero es que yo lo veo todo prácticamente igual. Vamos a ver si por lo menos en el aeropuerto sí que veo algo significativo, ¿no? Algo que mole un poquito más. Ay, a ver todo esto. Esto está muy bonito. Pero claro, esto ya lo habíamos visto con las lanchas y todo eso, que de hecho las conduje y hicimos alguna cosilla, si no me equivoco, si no mal recuerdo. Pero no, yo quiero venir al aeropuerto. A ver, yo ya estoy aquí. ¿Qué podemos hacer en el aeropuerto? También sería guay que en el aeropuerto se pudiese robar algo. Sería bastante divertido, no sé, por lo menos para mí. Se entra por aquí. ¡Qué cosa más rara! ¿Cómo se va a entrar por ahí de repente? ¡Qué cosa más extraña! Si por aquí no hay lásers ni nada así por el estilo que quieran matarnos, ¿no? ¿Verdad? Yo espero que no. Como no se puede robar nada, pues imagino que está todo normal. Vale, simplemente han colocado estas pequeñas cositas y ya está. No sé, yo imagino que todo esto lo han puesto para en un futuro, espero que no muy lejano, añadir otro tipo de cosas, ¿no? Para poder robar, para poder hackear esos pequeños ordenadores o algo, no sé, lo que sea. La verdad es que me gustaría que se pudiese hacer algo chulo en el aeropuerto, salvo a venir simplemente a coger los casas y este tipo de cosas. A ver, yo me voy a venir por aquí. No, no, por favor, no me tires. Vale, gracias por no tirarme. Muy amable. Oh, pero gracias a esta caída inesperada he descubierto este lugar. Vale, no, no podemos hackear ni podemos hacer nada que nos dé dinero. Pero sí que podemos coger una pistolilla. Ya que pasamos, ¿no? Pues mínimamente pillar algo. ¿Por qué no? Y mirad este lugar. Todo fantástico y maravilloso. Pero yo, ostras, ¿en serio me lo estás contando? O sea, ¿por qué tengo que ser tan torpe? ¿Por qué me tengo que quedar casi sin brazos? Lo único que quiero es coger mi jetpack y salirme volando. Y ya está, no pido más en esta vida. Esto es un poco muy peligroso. Que por cierto, ostras, ni siquiera me he acercado, ya lo tengo. Quiero abrir alguna de las cajitas. O ya que estamos, podemos abrirlas todas. Mientras os agradezco, como siempre, a todos y cada uno de vosotros, a todos los que me mandáis una cajita. De verdad que muchísimas gracias porque me ayudáis un montón. Ya me he quedado medio pobre al comprarme el casa y el otro avión. Y la moto acuática y todo, así que cada cajita que me dais, la verdad es que se agradece muchísimo y me ayuda muchísimo también. Así que miles de gracias a todos vosotros. Vamos a coger esto último, que solo me queda por abrir una. ¿A cuánto llegamos al final? A 758.000 de dinero. No está nada mal. Y pues nada, que yo me voy aquí con mi jetpack volando. Casi. ¿Puede haber algo más fail que esto, por favor? ¡Ay, que no tengo refill! ¡Free! ¿Puedo? ¡Yujú, bien! Podemos despedirnos mientras volamos. Así que nada, ya sabes, si te ha gustado el vídeo, likéame y déjame un comentario. ¡Adiós!